Hubo una cita que tomamos de un periodista del New York Times, quien dijo que el email era como los zombies. Dijo que cuando los zombies invaden, los matas y siguen llegando. Los sigues matando y siguen llegando. Y con el correo electrónico es igual, porque los emails llegan, los borras y siguen llegando. Y los sigues borrando y siguen llegando. Así que los emails se han vuelto los zombies de nuestros tiempos. ¿Qué es el correo electrónico? ¿Cómo es nuestra relación con este nuevo medio de comunicación? ¿De qué manera surgió el email antes de la llegada de Internet? ¿Cómo fue que esta herramienta se volvió un espacio que recopila toda nuestra vida en línea? A lo largo de este capítulo de Prefijo E, nos daremos a la tarea de explorar el email, el contexto de su nacimiento, así como algunos de los fenómenos que ha traído consigo esta icónica herramienta del mundo digital. En esa época, digamos, finales de los 60, principios de los 70, un ingeniero, Ray Tomlinson, empezó a experimentar con una cosa muy básica que me parece que muchos ingenieros y obviamente después mucha gente que estudia internet se da cuenta como que es la clave de esta característica de internet, de ser rápido, de replicar las cosas y de hacer virales las cosas. Ray Tomlinson era un estudiante que estaba en Boston, había estudiado una carrera relacionada con la tecnología y decidió hacer en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, su doctorado, ¿no? Entonces, en los 2 años de doctorado, encontró a una empresa que se llamaba BBN, que estaba en ese momento muy metida con ARPA, desarrollando lo que era ARPANET y esa red que luego se convirtió en Internet. Antes tenían algunos mecanismos para copiar mensajes de un folder de un usuario a otro, ¿no? Lo cual era engorroso y todo el mundo era consciente de que eso les daba bastante pereza entrar dentro de ese folder para ver que alguien les había dejado un mensaje. Entonces, en un momento dado, pues Ray Tomlinson, por motu propio, dijo: voy a crear un pequeño programa para que pueda enviar un mensaje a otra persona, ¿no? Y que cuando se conecte, llegue a como un mailbox, ¿no? El correo electrónico comenzó como algo gratuito dentro de un proyecto patrocinado por el gobierno llamado ARPANET. Otras organizaciones comenzaron con cosas similares cuyo fin primordial era servir como sistemas de correo electrónico. Después, en la última parte de los 70 o principios de los 80, se comenzaba a ver correo electrónico comercial. Después, con la llegada de Internet, el correo electrónico se volvió un servicio genérico. Cualquier proveedor del servicio de correo electrónico lo ofrecía como parte del mismo paquete. Así que fuimos de un servicio completamente gratuito, patrocinado por el gobierno, a un servicio de paga ofrecido por parte del sector privado. Y de ahí a un servicio gratuito otra vez, independientemente de que el modelo de negocio sea a través de la publicidad o sea a través de tu proveedor de Internet. Si bien Internet nació a principios de los 80 gracias al protocolo de red desarrollado por Vint Cerf y Bob Kahn, el primer email fue enviado por Tomlinson 10 años antes a través de ARPANET, la red de computadoras desarrollada por el Departamento de Defensa estadounidense. Tomlinson creó el primer sistema de correo electrónico a principios de los 70, basándose en programas ya existentes, los cuales eran parecidos a los chats actuales,
con la limitante de que los mensajes solo podían viajar a través de las distintas terminales conectadas a una misma computadora. De tal forma que el invento de Tomlinson integró las ideas ya existentes en un solo sistema y consiguió que la comunicación epistolar viajara entre distintas computadoras a través de la red ARPANET. Y posteriormente su crecimiento y evolución continuó teniendo lugar en Internet, hacia donde el invento de Tomlinson desplazó prácticamente todo el correo tradicional. Yo creo que el correo electrónico es la herramienta base de Internet para la comunicación. O sea, realmente es la base con la que se establecen las relaciones dentro de una empresa, las relaciones personales entre familiares, incluso las relaciones amorosas, desde una orden que te da tu jefe hasta un cómo estás en otro país, hasta un te quiero. Es un correo electrónico, ¿no? O sea, punto a punto comunicación. El correo también organiza, distribuye, almacena, personaliza y también de alguna manera hace historia de tu vida, ¿no? De pronto yo quería ver algo y me pasé 2 años atrás y ahí estaba, ¿no? También da cuenta, una especie, sí, como una especie de bitácora de tu vida, ¿no? De decir, ¿qué estuve haciendo a lo largo de mi vida? Obviamente hay bitácoras donde vienen la información más directa, que son todas las redes, blogs y demás, pero el correo sigue articulando todo esto, ¿no? Porque aparte te llegan muchas de estas informaciones de las cuentas de redes y demás a tu correo. Dices, ah, mira, cuando viajé aquí todavía tengo mi boleto de avión, ¿no? Aquí todavía tengo mi pase a bordar porque te lo mandan por correo. Ah, cuando fui al cine, mira, aquí tengo mi identificación del cine. O sea, puedes hacer una historia clase de tu vida con ahí. Entonces, el correo se ha vuelto eso, como esa especie de código personal que te puede seguir a lo largo de la vida. El correo electrónico es muy importante. Sirve como un canal de distribución para las organizaciones. Es probablemente la principal manera en que nos comunicamos entre colegas. De hecho, existe un estudio muy famoso de Thomas Allen, publicado hace 40 años, que mostraba que si tu compañero de trabajo se encontrara ubicado a más de 30 metros de ti, en el mismo edificio, no te pararías de tu lugar a buscarlo. Generalmente, la gente no levanta tanto el teléfono porque puedes terminar por no encontrar a la persona que buscas. En cambio, el correo electrónico es asincrónico. Puede mandar en cualquier momento, te será respondido en cualquier momento también. Es una herramienta que se ha integrado al trabajo. Al volver, hablaremos sobre el email como uno de los causantes de la apertura pública de Internet y también sobre su vertiginoso crecimiento al integrarse con la World Wide Web. Ya regresamos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado al correo electrónico. ¿Qué lugar ha llegado a tener el email dentro de la comunicación humana? ¿En qué forma intervino Vint Cerf, uno de los padres de Internet, en el desarrollo del correo electrónico? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Para 1985-1986, ya comenzábamos a ver múltiples redes de gran escala conectándose a través del protocolo TCP/IP. Sin embargo, en ese punto no había uso comercial. Fue hasta 1988 cuando obtuve permiso por parte del gobierno de Estados Unidos para conectar Internet con un servicio de correo electrónico comercial llamado MCI Mail, el cual yo había construido para MCI, una empresa metida en el negocio de la telecomunicación. Y ese ya fue el primer tráfico comercial. Fue así que lo que yo estaba tratando de hacer era realizar un experimento para ver si este sistema comercial podía interactuar con Internet, y también estaba tratando de romper la vieja regla de que no debería haber tráfico comercial sobre esta red patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos. En cuanto anunciamos que habíamos hecho esto, los otros sistemas de correo electrónico comercial existentes dijeron, espera, nosotros también queremos estar conectados a Internet, y el gobierno les permitió hacerlo. Dos cosas nos sorprendieron. Por un lado, cada uno de estos servicios de correo electrónico comercial solía estar separado de nosotros. Pero al conectarse todos estos servicios de correo electrónico a Internet y al estar siguiendo sus protocolos, se interconectaron todos entre ellos.
Así que cualquier persona que tuviera cuenta con alguno de esos servicios de email, que previamente estaban separados entre sí, ahora podía enviar y recibir correos de cualquier compañía. Eso fue una sorpresa. La siguiente es que en 1989, tres proveedores de Internet surgieron en Estados Unidos. De esta manera fue como comenzamos a ver la comercialización en Internet. El correo electrónico no es tan diferente de otros canales de comunicación escritos. Es solo que todo el mundo lo usa. Se ha vuelto la norma. Podrías conducir el trabajo de tu oficina a través de mensajes de texto, pero enviar mensajes de texto es difícil porque debes usar tus dedos en una pequeña pantalla del celular. En cambio, en el email puedes teclear, es más sencillo. Podríamos decir que una razón importante de por qué la gente ha adoptado el correo electrónico tan bien es porque puedes acceder a él en tu computadora. Así que, si estás trabajando en un Word o en un Excel, la computadora te permite cambiar al correo electrónico de manera muy sencilla, de tal forma que el email es un tipo de comunicación sin interrupciones, sencillo y que además ha sido aceptado como la norma. Con el tiempo, cada quien fue formalizando sus cuentas de correo, ¿no? ¿Por qué las cuentas de correo se empezó a hacer la parte de la identidad formal del sujeto, ¿no? Ahí le empezaron a enviar ya no solo chistes, ya no solo cadenas, sino también información importante de las escuelas, de los trabajos, de las instituciones en general. El gobierno empezó a usarlo como una parte de alguna manera legalizar la relación virtual con las personas. La integración del correo electrónico a la World Wide Web ocurre 5 años después de que Tim Berners-Lee hiciera público su sistema de hipertextos. La idea del webmail fue desarrollada por Jack Smith y Sabir Bhatia mientras eran empleados de Apple en California. Su objetivo primario era saltarse la prohibición de tener acceso a su correo personal en el trabajo. Y, después de haber reunido el capital necesario, mostraron al mundo Hotmail, el primer servicio de correo en línea. Un servicio de correo electrónico, igual al inventado por Tomlinson en 1971, pero con acceso desde la web. El éxito de Hotmail fue tal que antes de cumplir 2 años en el mercado, Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates, pagó $400 millones por esta compañía californiana, cuyo servicio de correo electrónico era esencialmente gratuito. Hotmail creció de manera apoteósica. Realmente ellos dicen que prendieron el fuego al bosque. Simplemente tiraron la cerilla y todo se prendió y llegaron a millones de usuarios. Si te hablo de fechas, unos son 200 millones, 300 millones de usuarios en 18 meses. Realmente muchos expertos opinan que fue la empresa con mayor crecimiento en menor tiempo de la historia de Internet e incluso de la tecnología en cuanto a crecimiento de usuarios que podían utilizar y con mayor crecimiento de importancia en lo que es la cultura de ese momento de Internet en la historia, en ese momento. Luego hubo otras, como Facebook, por ejemplo, crecía mucho, muy rápidamente, ¿no? Pero en ese momento Hotmail fue una explosión. Con el tiempo surgen diferentes, digamos, servicios de correo, pero tal vez el correo de Gmail de Google sea el que, digamos, tiene esta segunda oleada de importancia al correo electrónico, porque ellos usan su correo como la llave para articular todos sus servicios de Internet. Con su correo tú tienes acceso a todas sus aplicaciones, YouTube, Blogger, incluso algunas redes sociales, Google Plus y demás. Pero también es ese espacio incluso para activar dispositivos, que después también Apple tiene el suyo, ¿no? Pero con Google se vuelve más importante porque pues, es un distribuidor mucho más grande en cuanto a servicios. Te pongo el ejemplo, tú tienes tu smartphone, se te pierde, etcétera, se te cae, compras uno nuevo y la manera de activarlo es ponerle tu correo electrónico. Te pones tu correo electrónico de Gmail y en automático te empieza a bajar todas las aplicaciones que tienes en el otro. Esto nos lleva a la idea de que realmente el poder de Internet no radica en el aparatito, en el dispositivo. Esto lo posibilita, sino en este conglomerado de aplicaciones que tenemos, esta configuración que hacemos uso
y que lo podemos hacer en cualquier dispositivo, porque con ese mismo correo yo entro a mi PC o entro a mi tablet o entro a una página, a una computadora cualquiera, y en automático me abre ahora sí que mi todo un escritorio virtual, todo un entorno virtual ya personalizado, porque es el mío, porque sigue, ya está grabado en la nube. De repente Google es el gran algoritmo. Realmente Google es la gran empresa que apostó a los ingenieros y a los matemáticos para encontrar la manera de, sin ser invasivos, ayudarte y al mismo tiempo succionarte un poquito de tu personalidad para poderla vender a esos gente que se quiera anunciar. Al regresar, hablaremos sobre algunos de los temas que la academia se encuentra investigando a propósito del correo electrónico y también conoceremos algunas opiniones sobre el balance que nos ha dejado el email hasta el momento. Ya volvemos. Regresamos a Prefijo E y a este capítulo dedicado al correo electrónico. ¿Qué hábitos hemos desarrollado en nuestra relación con el email? ¿Qué riesgos existen al poseer una cuenta de correo electrónico? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. La doctora Gloria Mark tiene como uno de sus proyectos principales de investigación el email. ¿Nos hace menos productivos? ¿Más productivos? ¿Es realmente útil? Entonces la académica armó un proyecto de investigación que reveló que en promedio revisamos nuestro correo 77 veces al día, en promedio. El sujeto con el más alto puntaje del estudio lo hacía 373 veces al día. Otro punto de su investigación, y el que a mí más me gusta, es que compara el correo electrónico con las máquinas tragamonedas, con estar en Las Vegas apostando, jalando la palanca, esperanzado en sacar los tres símbolos iguales y ganar toneladas de dinero. En este caso, esperanzado en recibir un gran correo. Un correo de aquel viejo amor con el que no has hablado en 20 años, esperanzado por recibir una grandiosa invitación a una fiesta. Pero siendo realistas, no recibimos esos correos. Más bien recibimos correos no deseados, cupones de tiendas departamentales, avisos vecinales, información realmente inservible. Pero siempre que vemos que tenemos un correo nuevo, nos ilusionamos con la posibilidad de, nuevamente, volver a ganar. En las investigaciones de la doctora Mark se pueden encontrar reflexiones y datos interesantes. Por ejemplo, que entre más tiempo el trabajador dedica al correo durante el día, más baja es su tasa de productividad y más alto su nivel de estrés. Sin embargo, también podemos encontrar argumentos que demuestran los múltiples beneficios que trae el email al lugar de trabajo. Principalmente, el hecho de que acelera la comunicación y el hecho de que permite tener un mejor manejo de la información, circunstancia fundamental en la época en la que nos encontramos. En el año 2012 realizamos un estudio con algunos trabajadores de la información a quienes durante 5 días le restringimos completamente el correo electrónico. Para dicho estudio, les pedimos usar un cinturón torácico y así poder medir las variaciones en su frecuencia cardíaca, lo cual es un indicador para medir el estrés. En un primer momento les tomamos medidas mientras realizaban su trabajo normal y en un segundo momento les pedimos trabajar sin email por un periodo de 5 días. Lo que descubrimos con el estudio es que sin correo electrónico estuvieron significativamente más relajados. En otro estudio más reciente, mientras los participantes usaban el cinturón torácico, los dejamos hacer su trabajo normal. De esta manera, conseguimos sincronizar las variaciones en su frecuencia cardíaca con los momentos en los que usaban el email. Además, controlamos todas las variables que consideramos que podían afectar el estrés: el rol laboral de la persona, su género, su experiencia, todo tipo de cosas. Y el resultado fue que, sin importar qué tantas variables tuviéramos en consideración, al entrar al email, el estrés subía. Y al salir del email, el estrés bajaba. Así que, en definitiva, sí existe una correlación muy fuerte entre ingresar a tu cuenta de correo y comenzar a experimentar estrés.
Yo creo que los psicólogos han hablado mucho de este tema y tiene que ver mucho con las descargas de dopamina, ¿no? De repente, ¿qué consigues? Mediante ciertos procesos, ¿no? De estímulo, respuesta y acción, recompensa, ¿no? Al fin y al cabo, el 95% de nuestro ADN es el mismo del de una paloma. De repente yo tengo mi celular o mi computadora o mi PC y tengo ahí mi aplicación y suena ping y voy corriendo a ver el email, voy a ver qué me han hecho en Facebook, a ver qué Twitter ha llegado, a ver qué dice, a ver qué... Es algo que se convierte adictivo y los que hacen las aplicaciones evidentemente lo saben. Entonces es algo que produce placer y tiene un aspecto muy negativo. Entonces afecta al trabajo, pero también te hace una vida más llena de emociones, ¿no? O sea, a ver la aventura de ver qué llegó ahora en el email, a ver la aventura de ese correo de tu amante o quien sea, ¿no? Para Google, la empresa fundada por Larry Page y Sergey Brin, el servicio de correo electrónico ha sido absolutamente clave dentro de su crecimiento y desarrollo. A través de la cuenta de Gmail, el usuario tiene acceso a los distintos servicios de Google, por ejemplo, su servicio de mapas o YouTube. Y, a través de los datos que el usuario genera, los algoritmos desarrollados por esta compañía exponen al usuario a publicidad relevante para él. Sin embargo, con la llegada del smartphone y con el liderazgo de Google en el desarrollo de Android, las posibilidades de generar datos por parte del usuario se elevan y, para muchos, empiezan a resultar inquietantes. ¿Será que la ventana a través de la cual puede ser observada nuestra vida digital comienza a ser inaceptablemente grande? ¿Qué tanto se ha desvanecido la frontera entre nuestra vida digital y nuestra vida analógica? Hace tiempo había un anuncio por ahí que mediante el navegador de Google tú podías ver casi la historia de una persona. Se veía que un sujeto estaba buscando, por ejemplo, lugares de cita, ¿no? Para su primera cita con una chica. Y después lugares para pedirle matrimonio. Y luego lugares para ir de luna de miel. Y luego lugares para vivir. Y luego cómo armar una cuna. O sea, toda su historia, ¿no? Eso sería imposible rastrear si no tuviera el correo electrónico detrás, porque no sabrías que está buscando. Supone que las búsquedas en teoría son anónimas. Pero no, de hecho, hemos llegado a tal grado ahorita que ya ninguna búsqueda es anónima y las que son anónimas tienes que buscar incluso una aplicación extra que viene en los navegadores, porque realmente ya nada es anónimo. Entonces el correo se pone como esa parte de identificación total del sujeto. Ha llegado al grado de que pues, incluso si estás en internet con tu mismo correo la gente te puede geolocalizar, ¿no? Eso es bueno y es malo, ¿no? Porque la gente que te quiere puede estar segura de cómo estás y demás, pero también puede servir para muchísimas otras cosas, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, he ido a llamar, se llama de información desregulada. El correo crea mucha información que no está regulada por ti. Por otra parte, también te facilita la existencia, ¿no? Es como esta dicotomía, te facilita la existencia de compra, de hacer cosas, de ir a lugares, ¿no? Tú vas a un viaje y prácticamente puedes tener todo a tu disposición a partir de configurar todas tus aplicaciones, el clima, lugares donde comer, donde hacer y demás, y además personalizadas, ¿no? Personalizadas con tus gustos a partir de esta huella que has dejado en la red, que la huella de la red es una fotografía en buena medida de la huella que haces afuera de la red, ¿no? I was always on the road, traveling. It was essential, like a vital need. So many cities, they own energy. The particular smells